misterio sobre existencia de vida extraterrestre ganó UM nuevo capítulo en los Estados Unidos después que UM ex oficial de inteligencia do país afirmó que o gobierno norteamericano tem naves extraterrestres intactas e parcialmente intactas, escondidas. A denuncia foi feita a imprensa local por David Grush, que trabaló en análisis de fenómenos anómalos inexplicables UAP, na sigla en inglés MUMA Agencia de Inteligencia Geoespacial do Departamento de Defensa. O, de Debrief, portal de noticias sobre ciencia y tecnología, Grush diz que as informacoes sobre as naves está siendo ilegalmente mantidas en sigilo sem que o Congreso saiba. UM veterano da Forca Aérea, ex oficial de inteligencia, David Grush, afirmó que o gobierno dos Estados Unidos tem estado coletando naves extraterrestres intactas por décadas como parte de UM programa de recuperacao de ovnis. Os Estados Unidos foren instados a divulgar evidencias de ovnis depois que o informante antiguo membro da inteligencia relató que o gobierno norteamericano tem en su apose naves alienígenas intactas e parcialmente intactas. Grush dice que os Estados Unidos ten naves de origen na humana. Canal Universo OVNI inscríbanse.